Como parte de los operativos policiales que se realizan en barrios y comunidades del departamento de Rivas, la Policía Nacional dio a conocer los resultados obtenidos durante la última semana. Este es Marco Antonio Herrera Villán, este delincuente preso, es autor del delito de robo con intimidación y lesiones ocurridas el 16 de diciembre del año 2019 en perjuicio del ciudadano identificado con iniciales IBGB, a quien le despojó de un teléfono celular. Igualmente fue capturado el circulado por robo con intimidación, asalto en el municipio de Rivas, Rudy Antonio Torres. También se realizaron operativos antinarcóticos y como resultado se detuvo a dos ciudadanos a quienes se les ocupó esta motocicleta y una libra de marihuana. Están presos José Josué Luna Benítez y Christopher Chamorro Luna, a quienes se les incautó una libra de marihuana y una motocicleta. Estos delincuentes presos eran autores del delito de tráfico de estupefacientes y modalidad de expendio, hecho ocurrido el 9 de abril en el municipio de San Jorge. A través de la Comisaría de la Mujer, se detuvo a tres ciudadanos que son señalados de cometer delitos como violencia contra las féminas. Capturado por el delito de violación en el municipio de San Jorge, el delincuente Álvaro Antonio García Hernández, autor del delito de violación en perjuicio de la ciudadana identificada con las iniciales EAZM, capturado por el delito de intimidación, amenaza contra la mujer y violencia psicológica. Santos Alexander Espinosa Pavón, capturado por el delito en referencia en contra de la ciudadana iniciales HAP de la nacionalidad estadounidense, hecho ocurrido en el municipio de San Juan del Sur. Desde el departamento de Rivas, Oscar Hernández, Crónica TN8.